Anda, las barras luminosas. ¿Para quién se paró enfrente de mí? Ah, el sotón. Porque apareció una cabeza pelona ahí. Ya, ya ves que compraste una barra luminosa. Sí. La tienes que añadir desde aquí. Yo ahorita ya agregué una. Ah, no, sí, me alcanza todo un mechero. Voy a comprar. Añadir. ¿Qué compraste? Le picas añadir y te sale. Si le pico en el más. No, vas a dejar agregar una porque yo ya agregué una. Ah, sí, por eso. Sí, vato, porque es tu inventario. O sea, tú compras las cosas y se te van a un inventario que tú tienes. Y haz de cuenta que para la partida tú aportas algo de tu inventario. Sí. Así está medio raro. Bueno, así es lo que entendí. ¿Ya la he preparado? Vamos a darle. ¿Es otro o es el mismo? Sí, no, es otro, creo. Sí, oh, es el guacha. Mismo para quedarme en la puerta. A ver si los fantasmas. Los fantasmas también van a por aquellos que permanecen mucho tiempo en zonas. No me preocupa que no se haya escuchado esa parte. Sí. ¿También van aquí? ¿También? Oh, pues va a ser interesante. Creo que le cargó primero a Pedro. Por eso ya no se escuchó. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Got the intel. Looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like... Oh, tenemos que haber comprado un termómetro. Oh, para que sea más crazy, me traes una casa donde espanta. Pedro. Está bien entrado viendo las misiones. Va bien decidido. Se llama Michael Taylor. Oh, le digo Michelle. Es de Michelle. ¿Michael o Michelle? Michael. Michael. Ah, Pedro, ¿qué habías dicho? No, ah, no, pues decía que te van a por los que están mucho tiempo en la luz. ¿Qué? ¿Para no prender la luz? Oh. Michael Taylor. ¿Qué con los que? Descubre el tipo de fantasma, ¿cómo se...? No tengo ni idea, la neta. Fotografía. La llave aquí. Ojalá hice la llave de la entrada, Pedro. Ya no llegó. Las dudas. Oh, aquí está esta cosa. Tira. Oh. Ah, perro. Va a ser fiesta adentro. A ver, yo me quiero llevar esta cosa. Sí, el control que no sepa que sea. ¿Para qué era el control, Pedro? Pues creo que detecta el fantasma. Que a veces luego comienza a pitar. Pero sí, así sí, prendido y como te puse a caminar. A ver, yo me voy a llevar una de las camas. Ahí bien. Oh, esta cámara se puede colocar, guacha. Está ahí como... Voy a colocar, sale el... Oh, esta no. A lo mejor la... No. Pedro. Creo que salía en la pantalla lo que cuando la dejaste. A ver. Déjame poner la mano ahorita también.
Pero fue cuando dejaste la cámara ahí en el suelo, se la querías colocar. Ah, pues sí, sí, cierto, decía que era cámara de video. Pacho, me sale así como, te apunto a la pared, me sale como que la pudiera colocar. Y ya no sé cómo poner la mano. La pongo en la sala y la dejo grabando ahí. Sí, ¿quién se lleva el cuaderno? ¿Esto sirve de algo? Lleva el cuaderno. Ya lo tengo ahí. Escribe solo, ¿no, César? Sí, se escribe solo, está bien raro. Vamos, ready, pues, pues, vamos. Aquí. Hay que buscar una estrategia, pues te juro que nos está yendo bien mal. No, sí, no. Corre. La cámara que la quiere traer. Les tocamos y les hacemos como los de National Geographic. Tan. Pedor. Michael Taylor. Dame una señal. No, güey. No. ¿Qué pasó? Nada. Dale, me hubiera traído la linterna. La linterna roja. No veo nada. ¿No sirve esa cosa? No. Nada. ¿De la PC Gamer? Sí, ahorita la vi. ¿Cómo se llamaba el fantasma? Michael Taylor. Michael. Ah, ¿te has visto la tele? Michael Taylor. Dame una señal. Oh, sí. Apaga eso. ¿Por qué? Porque nos puede matar. Tranqui, Pedro. Te va a enojar. Tranqui, Michael. Ven, en el sótano. ¿Quieres ir al sótano ya? Vamos a dejarlo para eso. Vamos a dejarlo. hay que ver primero toda la casa. Voy a ver si César me presta su linterna. Aquí. Espera, voy por la linterna de César. Y otra llave. Sí, ya agarré esta llave. César, ¿no tienes una linterna que me prestes? Es este? No. Está este, mira. Oh, esa es una basura. La está la que traías hace rato. Pues me la llevo. ¿Qué hubo? Pero un pues pico. Ilumino más esta cosa. sí, en este cuarto, como te lo señalo. Y a la vez de la sección izquierda. Sí. En los cuartos de arriba, en la esquina. ¿La pura esquina? En la esquina superior de izquierda. Ajá, hay un cuarto. Es donde hizo pico. Ajá, no en la pura esquina, el que está bajito. El okay, que está bajito de los dos de arriba. Es en la entrada. Ahí es donde hubo pico. Ok. Simón. Porque mira, ¿por dónde si te fijas entrada? Ahí la. Ah, con Pedro no, no hay nada. Verde. La entrada creo que es este. Creo que el es verde, ¿no? No tengo idea. Voy a ver qué anda. No, el verde es Pedro. Sí, pero la raya verde.
A ver, Pedro. Pero, hubo como un pico. ¿Qué dice el? Hubo un pico. ¿Qué dice la, la estadística? ¿Dónde están las escaleras? ¿Cuál? ¿Allá? Quiero saber dónde están las escaleras primero. ¿Cambiaste el mapa? Pues aquí no es. ¿Y es otro mapa? Ah. El segundo piso. ¿Dónde había un pico? Sí, vendimos las dudas. Es por acá, ¿no? El pico máximo. Por aquí. Por aquí de este lado. Creo que va a ser para allá. Digo que en la pura esquina, abajito. Sí, es aquí, ¿no? Entramos, ¿verdad? Michael. No veo nada. No recuerdo haber entrado aquí. Se me pierden ya un feo porque no veo nada. Ahí está. Michael. Está ahí. A ver, voy a volver a la camioneta a ver si... Quédense aquí. A ver si hay pico. Oh, pato. ¿Ya viste lo que estás parado? No, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Qué dice? La Ouija. O esto es una Ouija. Uy, ya decía que... yo que aquí había demasiado. Perdón. El laptop gamer, el cuarto gamer. Este radio prendido. Va a estar bien. Pego el radio, pero no ha detectado nada. Qué rollo, apagaron las luces del pasillo. Pues voy a prenderlas. ¿Dónde era? Aquí. No me entero ni para dónde es. Para mí que fue Pedro César al irse. Sí. Voy a aquí marca. Aquí. ¿Qué? ¿Ya lo viste? No escuché como. Es que aquí marcó la esta cochina del control. A ver, traigo el radio. ¿Cómo se llamaba? Michael. Hey, Michael. It's me. Ah, ¿puedo prender la tele? Sí. Voy a dejar esa basura ahí. Ah, tal vez la vayamos a recuperar. Voy a dejarlo. Me sale pico aquí, mira. Ajá. En esa esquinita. Aquí. Oh, si sí, está pitando esta cosa, ¿eh? Aquí está. Michael. Sí, es aquí en esta esquinita. A ver, voy a poner el radio. Dejo el mic, voy a dejar el radio aquí. Ahí voy a apagar la luz. Oh, se ve humo. Sí, aquí marca. Es del frío, cut. Michael. Aquí hay fantasmas, así que. Michael. ¿Prendiste la luz, man? Yo no. ¿Qué, estos? Ya están prendidos. Yo tampoco. Men, se prenderá la luz sola. ¿Cuál de todas? ¿Esta? Michael Taylor, aquí. Traen tomarle foto. A ver, antes hay que ver. Oh, a ver, el control. Fueron al segundo piso. Porque a lo mejor el pico es ahí, pero es en el segundo piso. Que bajar y es de un piso, pero tiene. ¿Tienes otro? A ver, no, chavos, nada, traigo un cuchillo también. ¿Qué chiste?
Segundo el fantasma. Es cierto. Oh, Pedro. Pedro, creo que sí está aquí. Pita esta cosa ¿sí? otra vez. La del. Oh, del sí. Poquito, sí. Está pitando aquí. A ver. Pues vamos. Entremos. Yo no veo nada. Y ahí está el. No, pita. Voy a dejar esto ahí. Y otro maniquí de. No hay nada aquí. Ahorita vamos a subir y el Michael Trask nos va a ir matando uno a uno. A ver, no, no pita. Ah, caray, ya no veo nada. Oh, tenemos un problema ahí. Ya está ahí lo de las escaleras. Oh, está la luz. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué habrá aquí? Se puede abrir. El. Tío, aquí es. Es en la esquina que dices, ¿no? Ah, caray, yo qué luz. Aquí, ¿qué luz se prende y apaga? Michael. Ah, aquí. Acá. Taylor. Michael. Michael Taylor, dame. Me voy a checar el carro. Michael Taylor, dame. Michael, danos una señal. Michael Taylor. Por las luces de aquí. Sí, se apagaron, bien, se apagaron las luces. Está aquí en este cuarto. Sí, sí, ya no prenden, ¿eh? Y es que estaba diciendo Michael Taylor, está aquí y se quedaron ruidos acá. ¿Quién apagó las luces? Sí, estaba a punto de descubrir porque al fantasma. A ver, voy a dejar aquí el está radio aquí, prendido. Está aquí en este cuarto. Michael, danos Michael una señal. Ya dije, te pido señales, un poquito. Ya me quiere estar tocando. Ya muchas, yo creo. Ya muchas señales, ya se empanó. Yo quiero la luz, ay güey. Pues hay que bajar a prender el switch. Ah, vamos. Vaya problema. Te voy a encerrar, No, yo te sigo, el César está atrás. Tengo unas llaves, men. Oh, tenía. Bien, agarré. Ya, voy a volver a la troca. Hey, Mike. Vamos, está aquí, ¿verdad? Sí, ven, me están pitando aquí. Aquí, exactamente en esto.
Ay, qué bien. Identifico. Yo estoy grabando, ¿cierto? A lo mejor es Michelle y no nos estamos enterando. Michelle. A ver, mira la toca. ¿Quién está apagado y apagado las luces? ¿Eres tú, Pedro? ¿Voy a dejar este ahí? Ven, voy a ir al garage. Aquí. Simón, me voy al garage. César. César, ven. Ven. César. No puedo. César, ¿qué pasó? Ey. César. César. Ya valió. Se cerró la puerta. Ya valió. ¿Cuál puerta? Foto. Se cerró la puerta. ¿Cómo entras? Pedro. No, no, Pedro, se escuchan pasos aquí. Me está pateando la linterna, men, está aquí. Está aquí, men. Puedo abrir. Uy, no puede ser. Oh, ya, está abierto. Pedro, ¿estás aquí? Pedro. Aquí, ¿eh? Pedro. Hey, si sí, te escuchamos, César, pero acabaron las fotos, vato. Si tenemos un problema, ya sé dónde está. Ven, Pedro, ven. ¿Sí? ¿Dónde está César? Me sale un picote aquí, men. ¿Habla? Sí, está. Ya se perdió la luz. Saca. Ya me voy. La bestia, ya me salí. Sí, ya sé dónde está. Está en ese cuarto, el del fondo, el de la esquina. ¿Cuál cuarto? Ey, ¿quién tiene la luz ultravioleta? Miren esa puerta. Miren esta puerta de aquí. Esta. Oh, sí, se ve una mano, men. Oh, men, yo tengo rato viéndolas. No. Y no los dicen tanto. Se apagó la luz y esta puerta yo la había cerrado. Men, ¿dónde estabas encerrado? Yo cerré la luz. Guacha. Mira, yo estaba. Ey, ahorita aquí, que estaban aquí, me salió un picote, pero un picote así hasta el tope, o sea. Mira. Yo estaba aquí, agarré y le empecé a hablar, ¿no? Dije, dame una señal, pero no me apagues la luz. Me apagó la luz. Y esta puerta se abrió. Porque como no veía nada, empecé a tomar fotos a lo loco. Y aquí tengo la foto, pero bueno, no sé. Ahí se las voy a poner en la cámara. Ahí van a poder ver. Estuvo feo. ¿Cómo usas la cámara? No, oh, ya no sé, ya no. Está aquí. Está detrás de mí, está detrás de mí. Está aquí, cerquita, está pegadito. Hey, no. ¿Pueden ver? Pedro. Y, men, está matando a Pedro. ¿Neta? César, está no atrás veo. De ti. Pedro está muerto ahí. ¿Neta? ¿Cómo no veo nada, cama? Digo que... Pat. No voy a agarrar el interno, Pedro. Este en este cuarto, 10 de 10, a ver. Ocupo este radio. Y simplemente nos vamos a esperar a que nos mate aquí, yo creo. Qué sad, me encojo. Y no le pude tomar foto. Se dejó la cámara aquí. Pasen en ese cuarto, 10 de 10. ¿Cuál es la de video? Sí, la de video, pero no sé cómo colocarla. Pues yo creo que ya no le tengo que pedir una señal porque ya. Sí, Pedro.
ya más o menos nos puede dar. ¿Cómo coloco la tonta cámara? Michael. A ver, fíjate, Kiko. Manifiesta. Fíjate, Kiko, la luz ultravioleta. ¿Cómo te agachas? En la C. Oh, le quiero salir. Michael. El Pedro ahí todo muerto, man. Es que y es que te empieza a sonar el corazón. Digo, oh, creo que está. No sé si ir a la camioneta porque no sé si te voy a cerrar. ¿Vamos? A ver. ¿Cuál era la cámara de video? ¿Tienes la cámara de video? No, la de Kira. Esa es la de video. Pero no sé cómo colocarla. Ok, lo voy a dejar mirando. Creo que es con clic. Ok, con eso se prende. Y te dejo la... ¿No será con la G igual? Oh, qué mal servicio. Qué mal servicio. Ay, Man, hay que irnos a la camioneta ya. A ver. Oh, vato. Estás haciendo lo mismo que yo. Está cerrada. ¿Está abierto? Está cerrado. No, está abierto. Oh. ¿Está abierto? ¡Corre, César, vámonos! Ya hay que irnos en el carro ese, vámonos. En el camión ese. Ay, a ver, vamos a recapitular. No se pone con la gente, no. Pedro está muerto. Se debe poner con un botón. Ajá. Bueno, y sabemos medio vivo, más o menos ahorita dónde debe está. Estar en modo fantasma. Sí, ha de estar aquí al lado. Oh, pues sí sabemos dónde está. Oh, mira, César, ya no sale. Oh, ya hicimos el objetivo 4. No, pero hizo demasiado contacto, ¿no? Ah, no, debe ser el testigo de un evento paranormal. A lo mejor fue cuando me encerró y se apagaron las luces. Tal vez. No le puede tomar foto al fantasma. Dice que le rafagué. ¿Dónde está la cámara? Ay, no tenemos termómetro, ¿verdad? La cámara la dejé aquí, Kira. Guacha. Aquí. Ya la traigo. Ah, pero eso no sirve más. Men, yo tengo menos cordura que tú. ¿Ya está? Sí. Vámonos. Vámonos de aquí. ¿Cómo rayos se pone? Con la E, con la R, con la T, con la I. Pedro, manifiéstate. Vamos a aprender aquí. Oh, mira, en la compu se ve lo... ¿Qué se ve? Le piqué H. Oh, men, creo que puedo ver lo de la cámara. ¿Neta? Sí. A ver. ¿Fíjale? No, estás aprendiendo la cámara de la visión nocturna. Ah, es que ahorita se movió algo ahí dentro. Sí se puede, a ver, espérate. Creo que la tengo que poner, a ver, fíjate. Sí, es esa. Esa. A ver, déjamela. La voy a intentar poner diferente. Men, ¿y si te rifas y la pones en el cuarto? ¿En la cama? Sí. Tranqui, yo voy viendo... Ah, no, ahorita no voy viendo. Voy viendo la cámara de... Tú puedes, crack. La 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 la
Probando, probando. Men, la pusiste volteando al techo. ¿Neta? Sí. No lo puedo creer. ¿Con qué botón es? A ver. Es que lo estoy poniendo con la G, pero... No, a ver, con la G la tiras. Con la G la tiras. Con la linterna. Porque la linterna que traemos va a ser para llegar hasta allá porque nos tiene una puta. Con la G la tiras. Tiene que ser... Está bien raro cómo funciona esta cosa. Y ahora todo cómo subió el pico nada más de que me metí ahí. Con la que la tiro. En la B, en la T, en la K. ¿Sí es esta? No, men, es la de video. Pedro, si nos escuchas, googlea cómo se pone la de video y dinos con el chat. Si quieres, vamos por ella primero. Eso sí. Sí, Mati, anda con nosotros, Pedro. Sí, tranqui. ¿La linterna? Sí, ven. Oh, guacha, ¿cómo la pusiste? No veo, man. A ver. Igual voy a dejar una de las... Está bien, ahí así. A ver. Oh, guacha. Sí. A ver, espera, voy a intentar tirar esta. Oh, ahí está. Oh, está muy bien. Es que creo que las tenemos que tirar porque si no, no iluminan nada. Así. Pues pongo esto. Y esta la puedo poner más o menos como apuntando a la puerta. Yo creo. A ver cómo va a traerle este porque es un radio. Lo dejé aquí. Es que ese, según yo, es aquí en el baño. Con la dice F. Pedro que con la F la colocas. Ahí está, ya colocada. ¿Cómo se llamaba? Michael. Oh. César, ¿se escucha? César, pisadas. Sí, ya lo escuché. Sí. Michael. No le hagas. Vámonos a la camioneta. No le hagas. Ah, bueno, vámonos. No le hagas. Sí, ya cerró la puerta. Y... Está abierta, corre. No. Pero, ¿cómo fue, Pedro? Porque... ¿Oye el picote? Se pone como la pantalla en blanco. Ah, oh, no. Y ahí gritándole todavía. ¿Estás poniendo la cámara de...? ¿Según? ¡Oh, vato! ¡La prendiste! Sí. ¿Tienes que prender? Sí. Haz de cuenta que tiene un puntito rojo y si le das clic derecho se pone en verde. Es que ahí estaba llegando ya el mugroso fantasma. Voy a ir. Pedro se está riendo bien. A ver, voy con el radio. Primero la tienes que prender a... Oh, no, no. Men, tú quédate aquí en la puerta, ¿no? Qué malo. A ver, ¿qué es la puerta? ¿Qué pasó? No.
No. Ahí está. ¿Y qué con eso? ¿Qué me va a servir esto? Nunca revisé bien las fotos. Descubre el tipo de fantasma, pues. ¿Dónde le piqué? La J. Pero fantasmas en pruebas. Aún no descubierta. ¿Pues cuántos tipos hay? Pues adiós. Vámonos. Welcome back. There's some jobs ready for you. ¿Qué pasó? Nos pagaron. ¿Ganamos? Es que huí, men. No. Huí, eso fue con toda la victoria. ¿Ya viste el fantasma? Vato. ¿Tú dónde estabas? Man, yo estaba poniendo la cámara y justo cuando iba regresando me dijiste, oh, me estoy muriendo. Oh, yo me morí. No, sí, me voy a morir. Y tras, te empezaron a ahorcar. Y busqué, intenté buscar rapidillo la cámara para tomarle foto o algo, pero pues no la encontré. La de fotos. ¿Para tomarle foto? ¿Para tomarle foto en vez de salvarlo? Simone, me tengo que darle un cuchillazo. Ey, tenía un cuchillo, pero Pedro me dijo, ¿de qué te va a servir un cuchillo? Ven, pues traía un hacha. Ya lo... ¿No viste el fantasma, man? Yo no lo vi. Sí, era un vato con un hacha, man. Parece zombie. Hazte cuenta que cuando me cerró la puerta ya no miraba nada. Miraba así el pasillo medio oscuro. Dije, nada, pues ya valió. Man, es que creo tienes que apagar la linterna y todo. Para que no te mate. Pero es que no traía nada. Pues la del hombro. Traía el radio nada más. ¿Cómo apago la del hombro? No sé. Ah, es que... No hay que llamarlo mucho así, como de Michael. Se enoja. Ese rato está spameando, Michael. No, pues no, todos muertos. No, y luego le digo, es que estaba viendo que hay que usar el cuaderno. Para identificar a qué tipo de fantasma es, hay que usar el cuaderno. Pues ya, y... Estoy diciendo, Michael, que haga algo. Me dieron 10 las cámaras pesitos. Y todo. Me dieron 15. Tripoide. Termómetro. Es que ocupamos el termómetro sí o sí. ¿Alguien lo puede comprar? Ah, pues sí. No me alcanza, no sé cuánto. Micrófono parabólico. Tengo 15. Cámara. ¿Cuánto cuesta el termómetro? 30, creo. 30. Con otra misión más se arma. Y si le metemos mods para que nos den dinero. Hacker.
A ver, yo ya estoy preparado. 30. Tú tienes que elegir el de este, eso. ¿Yo? Admin. Contratos. Voy a agarrar uno bien. Red House. Voy a agarrar el de esta casa, Pedro. Tangles. La casa otra vez. Espera. Yo ahí no entro, yo me quedo en la camioneta. Pedro, ¿a cuál casa fuimos hace rato? No me acuerdo. Decía algo de dos pisos. Una casa de dos plantas y cuatro habitaciones con un sótano. El sótano. ¿No? Mientras no tenga ático el sótano. Por favor, como las de aquí. No, ya sé. Una de que no tenga nada de eso. Que tenga el fecho afuera. ¿Quieren una granja? Ah, vete a la bestia. Paisal de esos. Pierdes. Ya puse la granja. La vi. A ver. Actividad paranormal. No, ¿no han visto los documentales del CISO? Que están así cazando fantasmas en la casa. No. Sí, pero el detalle que aquí nosotros nos están cazando los fantasmas más que nosotros a ellos. Ándale. Pues dale, men, empezó. Oh, lea su diario pulsando J para obtener información. Y hasta ahorita me da el consejo. No sé ustedes, pero yo sigo en el 90%. Sí, yo también. Qué rápido le carga Pedro, ¿no? Sí, ahorita lo que me salió eso del diario, creo que sí lo había visto porque cuando empecé a picar teclas a lo loco, me abrió como un cuaderno. En la J, y en decía, la J. Como en consejo, a veces correr no es la mejor opción. Como en hola, hola. Aquí hay unas llaves. Me las voy a llevar por si acaso. Cámara. Fotografía un lavabo que contenga agua sucia. ¿Eso está más fácil, no? Sí. Yo creo que también lo de evitar que el fantasma este ataque de... con un crucifijo se ve chido. ¿Este nombre de dónde me suena? Susan Miller. No, me suena a una película. Pero pues, no, diario con la J, ¿no? A ver. Casa fantasma, guía de superviviente. Es normal. El para descubrir. Oh, okay, se esconde. Cables quedando, no sé. Digital en el camión indica cuánto tiempo pasa que el fantasma y empieza a disminuir. ¿Qué es todo esto? Oh, pero nosotros lo tenemos que apuntar, ¿no? Introducción, casa fantasmas. ¿Cómo voy a un capítulo? Oh, ustedes no pueden leer, ¿no? Sí, también. Sí,
Sí, yo también lo estoy leyendo. Pero hay speed. Gente. Hay muchos, ¿no? Poltergeist, ¿no es el de...? Oigan, hay un tiempo, hay un reloj en el camión que indica, sí, que indica cuánto tiempo nos queda hasta que el fantasma se enfada y empieza a disminuir nuestra cordura más rápido. Que hay que usar el tiempo sabiamente para encontrar al fantasma y colocar el equipamiento. Si tu cordura está demasiado baja, lo recomendable es abandonar. Nuestra cordura disminuye cuando estamos en zonas con poca luz. Hay que tener eso en cuenta. Demonio. Escritura fantasma. Espectro. No, yo creo que lo que tenemos que ver son las pruebas. Sí, ¿verdad? Para, y las para pruebas para identificarlos. Sí. Ajá. ¿Qué tipos hay? Paerno, ¿no? Espectro. ¿Es espíritu? El espíritu es el más normalito. Pero ocupamos que haya spirit books, huella dactilar y que aparezca una escritura en el libro. Eso pasó en el primero, creo, César. Sí. No, y con el otro ya eran huellas dactilares, ¿no? Que ya salían cosas ahí. Sí, también, que vendía siendo el espíritu. Con el de hace ratito. Es que o fue espectro o fue... Pues no, depende, no fue... si volaba, porque... Banshee. Pues el que no... Ahorita traía un hacha y se... Caminando. Huellas... Yo creo que a lo mejor era el que dice Revenant. Que ese es un fantasma lento pero muy violento que atacará indiscriminadamente a cualquiera. Oye, que cuando yo como el César iba acá bien despacito, pero... Terminado. Yo me escondí ese ratito y se escuchó más lento. Las temperaturas bajo cero son de los que están más matones. Ay, así son muchas cosas, ¿no? Sí. Ahí se puede que estamos en nivel fácil. Y estamos en el fácil, entonces no creo que nos salgan los más matones, ¿no? Yo creo que nos van a salir puros espectros, polt, que después así sencillitos. Espíritu. Espíritu son las huellas dactilares que las que vimos en la puerta, ¿se acuerdan? Ok, si queremos hablar con el fantasma, las luces deben estar apagadas. ¿Qué es? Esas son Spirit Box. Pero el Spirit Box es el radio. Ajá, creo que sí. Leyendo todo el tutorial ahora sí. Sí, pues sí. Ya nos mataron muchas veces. Es que la primera todos bien dead. Huellas dactilares, los Spirit Box, que es MF nivel 5. Y era, vatos, en la casa anterior. Pedidor de. Ya te había dicho que había una Ouija. Esto. Sí. Dice aquí en las esta cosa. Que la manera tradicional de invocar un fantasma por error es con el tablero de la Ouija, que puedes encontrar durante tus investigaciones. Ten cuidado si eliges utilizarlo, ya que disminuye considerablemente tu cordura. Para usarla solo debes activarla y hacer una pregunta. Tú podríamos haber usado la voz. Ah, pues no. Entonces, yo no la Ouija. ¿Qué hacer primero? Buscar inciensos, no sé, buscar... Yo voy a poner la cámara, es más, voy a ir con esta cosa. Mira, yo voy a ir con la luz esta y voy a buscar huellas. Y a ver, Soto, si quieres, llévate el cuaderno. Y ver qué onda con la casa, ¿no? Yo traigo la cámara esta de... La cámara fotográfica. Ok. Agua cochina. Tenemos que tomar foto lo del baño. Ajá. Al agua cochina. ¿Dónde dejo la cámara de...? A ver. Está grande esta casa, ¿no? ¿Es de un piso o de dos? No tengo ni idea. Tenemos que reunir llaves también, yo ya llevo una. Que es la que estaba aquí en la mesa, llave de la puerta principal. Es el rancho, ¿no? Es el rancho, ¿verdad, Soto? Sí, es el rancho.
Aquí vamos. Oh, okay. Ah, pues. Oh, tenemos un trabajo que hacer. Mejor bien nos chido. Vamos. Cierra, cierra. No, ¿viste que se ve bien? La neta, sí, ven. ¿Cuál es tú, el de los Teletubbies? Yo vamos de regreso. Ah, man, es que le picaste al irnos, creo. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Y aquí vamos bien decidido. No, adiós. No, es que se me da bien paso de lanza. Pedro, es ¿no que... ya vienes? El fantasma, pero ¿qué ha pasado? El plan ya viene elaborado, digámonos. En el que abrimos la casa, ven toda fea. Denle, denle, denle. No, pero está bien grande. ¿Está grande? A ver. No, pues, ¿no viste el mapa? Estaba bien grande la casa. Y luego de dos creo que tienes que escoger un contrato para que la hayamos preparado. Yo no soy... Hey. Yo ya no puedo... ¿No? Con... no. Ah, no, 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 es Pedro, es Pedro. La casa chiquita otra vez. Pues, sí, o... Sí, después vamos a la, a la, a la otra. Se puso bien feo en las casas chiquitas. Sí, hay que ganar primero que en una casa chiquita. Sí, sí, sí. De caso, ¿no? No, ahorita. ¿Sabes qué faltaba? Que estuviera lloviendo con los relámpagos y ya con eso ya tenía esa casa. Justo al abrir el camión, ¿no? Tú... No. Ahí está, ya le he preparado fartas. Queda ahí un César. Grito ahí. Va, va, va. Voy. Hay que escuchar un coyote de fondo o algo. Un coyote. Adiós. Un cuervo ahí. Tú, pues no se ve chida la casa. O que hubiera tenido un espantapájaros allá afuera. Me dice el juego, ten cuidado cuando estés a oscuras, el fantasma puede detectarte. Sí, ya me di cuenta. Xavi. Me dice, no te quedes a oscuras durante mucho tiempo. Y yo encerrado en el este. No, ¿sabes? ¿Saben qué estaba más feo? Que cada que tomaba una foto, salía el flash, entonces nada más miraba tantito el cuarto, pero no miraba... A ver, yo quiero ver esto y más adelante. Ya, ya, agarren todo. La casita hace rato. ¿Verdad? Este es Joseph. La radio, porque sí. Es Joseph. La radio es para. Bueno, esta que traigo es para que nos hable. No, ¿no se usa esa la Ouija? ¿La Ouija? Evita que el mantón ataque a alguien con el crucifijo, no se arma. Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Y no tenemos termómetro, entonces nada más podemos hacerlo primero. Primero hay que saber qué tipo de fantasma es. Pues es lo único que podemos hacer. ¿Tiene el poder? Yo lo tengo, yo lo tengo. No, yo no. Dejando prendida la cámara. Pues es la que estamos con este rato. Hey. Y ahorita digo, ¡ey! Hay que prender una luz aquí en la sala, que sea como nuestra. Por seguro. Safe room. ¿Aquí dónde era el lugar todo diabólico acá adentro? Aquí. Es aquí. Pero no, ahorita no está sonando esta cosa. Y ahora ya no está la Ouija, ¿eh? Igual, no le voy a usar. ¿Qué es eso? El baño. De laptop gamer. A ver, no hace frío. Así que no es de esos fantasmas que bajan la temperatura. ¿Cómo sabes que no hace frío?
O es por el aliento. Y se siente, porque se siente. Sí, se siente. Por el aliento. Ah, Pedro, andas buscando y más chido con la cosa esa. Mira, aquí hay otros. Hay que bajar. Uy, acá había unas llaves. A ver. Sí, aquí están. Las tengo. Voy a agarrar el martillo por si las dudas. Pegarle. Uy, está aquí, ¿eh? Yo la apagué. Yo sí. Apagué el switch. Oh. Ah, ok. Uy, ¿este cuarto? A ver, ¿cuál va a ser el plan? Es que hay que buscar más y un pesito aquí, ¿no? O sea, como... ¿Lo agarraste? Voy a checo el diario a ver si hay... Me marca aquí. Por aquí una puerta. Ser aquí, va a ser... A lo mejor esa es fuerte. No, por aquí. Aquí está chido para esconder. Aquí me marca 2. A ver, Pedro, trae la luz UV. Aquí me marcaba 2. Aquí marca 2. Si eso es donde apunto, no veo nada. Checa, yo tengo el tiempo. Queda 1 minuto. César, queda 1 minuto para que el fantasma empiece a bajarnos la cordura. No está. Creo que es aquí, o sea, no sé qué rayos está aquí, es un puerto, ¿no? ¿De qué? Aquí hay una... ¡Oh! El cuarto del aquí. Pedro. ¿Ven? ¿Guacha? ¿Cómo es eso? Hay que hackear. ¿Eh? No veo aquí. ¿No hay interruptor? Ya veo. Aquí. ¿Se apagó, eh? ¿Qué rollo con esto? Hay que salir de aquí. Vente. La cámara me dio de... ¿Dónde la dejaste? ¿No la dejo aquí en la entrada? Sí. ¿Todavía no la dejo? La dejé ahí, no. A ver si se ve. Oigan, la temperatura... ¡Oigan! Hay dibujos en el cuaderno. Oh. Hay dibujos en el cuaderno, ven. ¡Oh, a ver! Hay garabatos y empezó a hacer frío por el aliento. Sí, era por la entrada, subió un poquito, mira. Y yo andé. A ver, hay que revisar. Vamos a ver. Prueba 1. Dale. Escritura fantasma. ¿Qué significa? Podría ser. Ajá.
Dices que el frío, ¿no? Temperatura. Pero, oh, sí se registran las fotos. ¿Podría ser Yurei? ¿O demonio? ¿Sí, le tomas su foto? Oigan, yo digo que puede ser demonio o Yurei. Nos falta una prueba. Porque va que escritura temperatura bajo cero. Oh, sí es cierto, agua sucia. Trae la foto que tomó Pedro. ¿Dónde? En tu libro, si te vas al final, casi llegando salen las fotos y luego sale que tú puedes ir poniendo las pruebas que vas encontrando. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Oh, pues sí. Oh, ok. El control que yo traigo tiene 5 niveles. Si llega a nivel 5, puede ser el Oni. O Oni, no me acuerdo cómo se pronuncia. Es que tampoco podríamos decir que las temperaturas bajo cero es porque dice que algunos la disminuyen y otros la disminuyen considerablemente más. Pero yo digo que con lo del aliento que se ve así de... Tal vez ya se entiende, ¿no? Que ya es mucho. ¿Qué significa el control? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ese. Ah, el control. El control indica que ¿cómo se llama? Como que de qué tan fuerte el fantasma o algo así, otro. Porque dice que si marca... Esta cosa es con la que puedes saber si marca el nivel 5. Porque dice EMF, nivel 5. Según yo es esta cosa la que traigo. Que emiten César, como radiofrecuencias. ¿Dejan como radiofrecuencias o dejan como radiación? Algo así. Algunos fantasmas dejan rastros de EMF allá, Simón, por donde pasan, lo que dará una señal EMF nivel 5 en el detector. ¿Te ha pitado? Simón, pero no. Nomás nivel 2. Nivel 2 y en el puerto de acá. ¿O qué rollo? ¿Cómo está haciendo la actividad? Este güey así que ya ha saltado el... Poltergeist. Con la cámara. Con que aseguremos otro más. El del EMF o... Hay unos que es orbes en el que podemos verlos con la cámara de video. Cámara. Para ahí no se ve nada. Hay que hacer aquí en la entrada del camino. Todos viendo la pantalla. Entonces, ¿qué onda? ¿Entramos otra vez? Ey, pues esto hubo un picote. Sí, es que no sé qué onda con... Pues el reloj ya está en cero. ¿Cuánto tienen de cordura para cuidarnos lo de la... 90 y tantos todavía. Se mueve. Pedro es el que tiene. Ey, guay, tengo una idea. ¿Qué? Voy ahí a donde pusieron la cámara. Ajá. Y me pongo a decir, Joseph Robinson, ¿no parece? Ve algo. Ok. Voy a tomar fotos también. ¿Dónde es? ¿En la cochera? No, esa cámara está en la entrada. Ven, yo voy contigo para ayudarte un poco con la luz. Ah. Aquí está, ¿verdad? La cámara sí. Está frío, ¿eh? Sí, está frío. ¿Viste? ¿Qué cosa? Se abrió. No. Men, lo malo es que ya no podemos ni siquiera prender la luz. ¿Te apagaron? Sí, ya se les... En cuanto César y yo salimos, se apagaron.
A ver, ¿vas a hablar? Si quieres me salgo poquito para ver si no estoy interfiriendo. Dame una señal. ¿Quién eres? ¿Qué lo mataste? Joseph Robinson. Nada. ¿Qué? Porque hay que presionarlo mucho también. Mejor hay que decirle a César que venga ya, para que los tres estén acá. Ahí la cámara y no se ve. ¿Nada? Pues nada. No, sí se les ve el aliento en la cámara. Y realmente nomás unos poquillos picos cuando se arrimaron, pero ya después empezó a bajar. Son los picos esos que están saliendo como los lloritos. Pues vamos los tres. Hay que mover la cámara porque no creo que vaya a pasar algo ahí. Ok, tal vez en la cocina. Machen, hay que tener el objetivo. El de que alguien debe experimentar un evento paranormal. Uy, si no sale vivo. Ese, pues como le pasó al César, que alguien se metió en un cuarto. Ya no vas a estar ahí hablando al fantasma. Que se meta con la cámara. ¿Qué es eso? Para ver. ¿El cuaderno ya lo puedo tirar? Ese. Yo ya les puse el radio. ¿Dónde pusiste el radio? Aquí está arriba. Oh, no sé si ya lo agarraba. Ah, ya lo agarré. ¿Qué, vamos? ¿Ya no se le puede tomar fotos a esto? ¿A la cámara, men? Ah, ya. El Soto, tú andas más muerto, ¿eh? ¿Qué es aquí? Pensé que ya venía. No, nada, men, sí aguanto, David. Tengo 80, vamos. A ver, hay que prender el switch primero. El que está en el sótano. El que está en la cochera, ¿no? Me traigo la. ¿Sí vienen? Vengan. Perfecto. ¿Ya quedó? Sí, aquí ya. Ok, entonces ¿dónde pongo la...? Yo creo que donde empieza a pitar esta cosa, ¿no? Hey. Sí, aquí morimos. Aquí está César, lo de la Ouija. Hay unos que son, no está. Son débiles, ¿no? Ah, sí, no. Pero no. Ya, ahorita no salió. No pita esta cosa, ¿eh? Voy a ir al cuarto de la chava. Sí pitó, sí pitó. Ya pitó. Sí, pero no sé dónde pitó. Aquí se lo traen. A ver, yo entro con la radio. A ver. Oigan, prendí esta luz y se apagó. Se apagaron las luces. Sí, ya apagó la luz. Va a ser ahí, en ese cuarto. ¿Qué procede? Vamos a prenderla de nuevo. Y pues vamos directo al cuarto. Vamos directo a este cuarto. Y la dejas. Y dejan la cámara ahí.
Yo voy, le voy a hablar a ver si me radio. Pero vamos a volver a prender la luz, ¿no? ¿Te llamaba? ¿Cómo? ¿Te llamaba el fantasma? Subió a 4. Ahí está. Ahí está. ¿Lo vieron? Sí. ¿Y lo vieron? En la cocina. Sí, aquí andaba parado. Es como. No hay luz. Es un zombie, ¿no? La vi. ¿Cómo la... Ay, lo malo que ya me acabé la cámara. ¿Saben cómo se acomoda la cámara? Con el clic izquierdo. Con la F, ¿no? No, para colocarla con la F, pero para girarla con el clic izquierdo. Lo voy a dejar aquí. ¿Vieron cómo era? Ahí está, estaba. Yo no lo vi. Sí, iba un payaso, algo así, estirado. Zombie todo feo. Ya vimos la chica. A ver, vámonos. Apaga la luz. ¿Qué rollo? Bueno, ¿de quién? ¿Qué? ¿Traigo una taza? No sé si bien, pero traigo una taza. Sí, la tacita de ti. Pensé que me lo había cambiado por el control, dije, no me lo puedo creer. ¡Hala! ¿Viste? ¿Sí? ¿Bajó machín? No, sí, es el más muerto. Ahí está, ya logramos el objetivo. Lo del miembro. ¡Ah, GG! Pedro, ¿no le tomaste fotos? Ah, pues ya estaba lleno el de este. Es que ibas caminando y chan. ¿Eh? Estuvo bien loco porque tenía el control en la mano y de uno pasó a cuatro. Entonces, a cuatro. No es cinco. No es cinco, pasó a cuatro. No podemos descartarlo. Está bien feo el bicho. Sí, estaba bien feo. A ver, ¿y si me la juego? ¿Entro ahí y le hablo? Aguanta, hay que intentar ver qué fantasma es. Hubiera dejado esta cosa ahí. No sé, ¿vas a qué será? ¿Y si está en ese cuarto? No, se atacó, ¿eh? Oye, en las opciones me salen nomás demonio o Yurei. Diario. ¿Neta? Demonio o Yurei, ¿ves? Es lo que yo les decía. Sí, ¿y qué crees? Y está bien fácil, ¿cierto? Entonces se empezó a descartar. Tiene que dar uno solo. Dice un objetivo. Es que un fantasma pasa, que ha vuelto del plano físico, o sea, de carne y hueso, ¿qué? Sí, porque ahí estaba en carne y hueso casi, ¿no? Demonio. Nos ha estado bajando mucho la curvura. Ocha, el demonio no ha atacado, el rey no se ha parecido con. Y según. No. Oh, sí, cierto, lo más. Yo creo que sí. A lo que dicen, sí, lo soy yo. Porque es. Por el aliento. Oigan. Es que no... La cámara, ¿no vieron? ¿Qué pasó? Algo en la cámara se movió como. Esa línea horizontal que está en el centro de ahí, algo se movió. Como una ropa orbe. Que hubiera caído. No. Como, no sé. Si es un orbe. ¿El orbe? A lo mejor va a ser un orbe, yo creo, ¿no? Porque. Es que, ¿qué exactamente es un orbe? Un orbe es una bolita como las que le toman las fotos a los ovnis. Va a ser Yurei por descarte. Pues sí, es la única diferencia, ¿verdad? Es la única diferencia ya. Porque uno es orbe y otro es Spirit Box. ¿Y ya no deja cambiarla, Pedro?
Pues ya le puse las tres pruebas. Pues fantasma, sí, temperaturas y orbe. Dale que oscuro, yo. No tengo igual, Pedro. Filtro fantasma, temperatura bajo cero y orbe. Ya nomás te deja escoger, Yurei. Pues sí, pero. Aún no nos no dice te lo que, marca acá. Qué fantasma no es. No sé cómo funciona. Aún no nos lo marca. Entonces no es Yurei. Entonces va a ser demonio. No. Las fotos. Pero no, ya nos hubiera atacado. La foto que tienes del pasillo, Pedro. Tiene. Se dio un paso adelante. Es un pasillo. A ver. Estar viendo la cara. Si la ouija no está, la juego, entonces no puede ser, no puede ser demonio. O a menos que la ouija esté en otro lado. ¿Me la juego y me meto ahí? Sí, me andé y nosotros nos quedamos aquí viendo la cámara. ¿Quieres que yo vaya? ¿Ir dos? No, quédense aquí. Yo puedo ir contigo, Pedro, pero voy con esta cosa. Arre. Ok, yo me quedo aquí. Vamos. Yo también tengo bien. No se mueran. No. Okay. Oigan, casi no se veía ahí donde la pusieron. Tapa el teclado. Voy a moverlo. Sí, poquito. Ya vamos a moverlo. Como de cordura. Todavía siguen bien de cordura, así que, bueno, más o menos. Cuídate tú, Pedro. El vamos ahí. La bestia, el picote de pies. Ahí está perfecta.
No, está perfecto. ¿Qué pasó? Vamos a la radio, sí o sí. Wow, eso está tirado. Pedro. Oh. Bien, bolsa. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? No, vato. Ábrame, por favor. No, ya me cayó. Quebrado, ¿no? ¿Tienes llave? ¡Oh! ¡Corre! ¡Ay, mi trucha! ¡Qué miedo! Están parpeando los trucos. Cuando estuvieron allá, aquí estaba así a cada rato casi. Un chorro de picotes. Nos apareció, ¿eh? Metió dentro del cuarto con nosotros. ¡Pacha, cómo me dejó a mí! Sí, man, ya iba a ir a por ti. De hecho, por eso fui, porque ya estabas bien dead. Y luego, ya, ¿qué rollo? Ya colocamos la cámara bien. Miraba la cámara. Al principio se miraba bien, luego la pusieron bien feo y al final terminaron así bien chido con esta toma. Es que la había puesto arriba de ese globo terráqueo. ¿Y qué sabemos? Se calla. Pues que está bien agresivo ya, ¿eh? Ya nos quiere muertos. Pues entonces... ¿Cerrados ahí en el cuarto? No creo. Yo creo. Ah, sí, me encanta ya. Anda bien agresivo ya. Y si todos le ponen el demonio, a ver si ya nos marca el objetivo 1. Pero es que tiene que ser la Spirit Box para que te dé ese demonio, ¿no? Pues yo creo. ¿Y qué es la Spirit Box? Lo de la Ouija, según el César. Ah, pues sí. Ah, pues entonces no. Yo creo que va a ser Yurei, no te preocupes. Es el único que entiendo. ¿Verdad? Uh-huh. Yo no he visto el orbe. Pues vamos a prender las luces. Yo sí venía muy a morir. Sí, vamos a César y yo. Porque ya estás bien. Voy a estar aquí mirando la cámara. A ver si ves algo. En todo caso tenemos que buscar ese Spirit Box, César, porque... Oh, se acaba de prender la luz. ¿Sí? Sí, pues ya están prendidas entonces. Pero... Ya marca 2 aquí, ¿eh? Aquí marca 2. Es que se acaba de cerrar la puerta. Ey, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Y se prendió la luz. Nada más. Ven, ya están todas las luces apagadas.
¿Y si vamos 2-3? Ven, me voy a morir. Ah, es que ocupamos un crucifijo. Termómetro. O el termómetro. Tengo la radio para que quieran hablar con él. A ver, dámelo. Pues yo creo que con ese objetivo, ¿cuánto nos pagamos? ¿Y eso? ¿Te estás viendo? ¿Cómo se llama, César? ¿Está en la sala? Joseph. 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 Ah, no lo sé, no me voy a enrollar. Acaba de abrir esta puerta. Oh no. Corre, César. Estoy corriendo. Está cerrado, Mario. No, me lo puedo creer. Joseph. Ábrelo. Pedro. Men, acaban de matar aquí al César. ¿Lo mató? Sí. Men, y lo vi. La cámara. ¿En la cámara? Está en el cuarto ahí. Sí, desde la cámara lo vi. Está ahí dentro del cuarto ese. Que ya nos vamos aquí. Podríamos irnos. Sí, bueno, ya hicimos un objetivo. Joseph. Oiga, está dentro del cuarto otra vez. César, bien muerto. Atrás. Pegándolo. César, Pedro, vente. Aquí está. Ven, vente. No puedo, está cerrado. Vámonos. No, ya vámonos. Ya está inagresivo. Mec. El César bien muerto. Ya pegamos fuga, ¿no? Sí. ¿Se ve? Sin modo, ni se quedó. Ah, no, bueno. Fotografías y algo de huesos. Era el vato del hacha. Y otra vez, ¿verdad?
Oigan, tenemos un chorro de dinero, 85 pesos. Lo que yo creo que estaría bien comprar sería un termómetro. O un crucifijo. Mira, yo el crucifijo, men. Parote, yo creo. Voy a comprar uno para cada uno. Ya me creo. Con uno o con dos. Sí, con uno. Encontré uno pa... Bueno, sí es cierto. El termómetro lo compro yo. Hay pastillas de cordura. Voy a comprar el termómetro yo. ¿La Spirit Box si no las da? No, ¿verdad? Si nos da una. Sí, mira, ahí está la Spirit Box. ¿Esa la compras tú? No, pues ya hay una, pero no, estoy viendo qué comprar. Compré una linterna potente. ¿En serio? Un sensor de sonido, pero cuesta 80. ¿Quieres que compre cloruro de sodio? Cloruro de sodio. Tipo de micrófono parabólico. Tipo de para colocar la cámara. Para la cámara, eso estaría bien. Varillas de incienso podemos comprar. Yo puedo comprar todavía unas dos. Nivel 3. Varillas de incienso. Voy a comprar. Para los de abajo te piden nivel. Tal vez otra. Y ya yo creo que si ya... te deja comprar el trípode. Además va a comprar las el Joker. Compro velas. ¿Y la granja? Pues no pudimos ganarle a este último. Equipo, admin. Ya agregué cosas, agregué velas, agregué sal y agregué un mechero. Me parecen más lugares. ¿La misma o pongo otro? ¿Puedo poner la granja? Buena pregunta. Una granja de 2 pisos y 4 habitaciones. Y acá una granja de 2 pisos y 3 habitaciones con un ático. Tamaño del equipo recomendado 2. ¿Dos? ¿Tres en un? Pues voy a poner la una granja. Farmhouse. Ahí está. Creo que nosotros ya traemos radios, pero no me acuerdo cómo. Había un botón para hablar por el radio, ¿no? Con la B de grande. Decía algo de comunicación global. ¿Me escucho igual? Bajito. ¿O cómo? Es que creo que ya estoy usando el radio. No sé. Se escucha igual. Es que había un botón creo que para el radio. Que alguien lo googlee. Dice que presionando B grande es para hablar por el radio. Tal vez es ya estando en el juego. A lo mejor.
Vamos a ver. Oh, mira, aquí están. A ver, ¿me escucha igual? No, si se escucha, si se escucha como un radio. Oh, ya subí. Es con la B. La B grande. Entonces ya sabemos. A la vez, loco. Sí. ¿Cuántos somos lejillas? A ver, si le pican al botón se oye el... Probando. A ver, fotografía al fantasma. ¿Alguien se puede llevar el cuaderno? Yo me lo llevo, cambio. Estamos aquí a un lado, ¿eh? Enterado, cambio. Estoy yendo con radio. Y el 4. Se escucha como más bajito, ¿no? ¿O soy yo? No, sí, se escucha más bajito porque pues es el radio. A ver, me llevo la cámara. Traigo el control. Llevo la cámara de video, el cuaderno y el control. Llevo una vela y un crucifijo. ¿No vieron el chero? Porque según yo... Ahí está. Sí, aquí está. Que va a tener que uno de cambio. Igual el mechero ya que regresemos, ponemos unas velas o algo. Esa es la Susan Miller. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de ella? De aquí, estas latas. ¿La sal? Ah, la sal. Compré dos de sal. Porque algunas sal. Andando, caballeros. Uy, aquí está la cosa esa. La. A bueno, nosotros. ¿Y qué onda con la cámara que pongo aquí en la entrada? ¿Sí, es la de la troca. Perro. ¿Cómo se llama este de aquí? ¿Alguien vio? Stan Miller. ¿Cómo? Susan Miller. Ahorita atrás, mi nombre. A ver, ¿qué? ¿Quién dijo mi nombre? Ah, o era con el. Si tienes el mechero, puedes prender estas. ¿Cómo que prenderlas? ¿Velas estas? ¿Y con qué? Pero. No ilumina nada la luz. ¿Conta? ¿Lo agarraron? Yo nomás traigo las velas. No lo agarré. ¿Son los mismos desafíos? ¿Objetivos? No vi. A ver, voy a ver. Ahora sí que... Voy camino a la camioneta. O es fotografiar. Ocupamos el detector EMF. Es el que traigo yo. Limpia el aura usando las varillas de incienso cerca del fantasma. ¿Dónde están las varillas de incienso? ¿Serán las velas? ¿Las añadiste a la misión? Es que se da las añadiste, pues no. No las añadí. Pues podemos hacer las primeras. Podemos hacer la 1, la 2 y la 4. Nada de lo que tenemos que hacer. Pues vamos a ver. Creo que el mechero estaba ahí, no sé si ya lo agarraron. Sí, ya lo tengo. Eso yo le digo encendedor. Pero, ¿cuatro? ¿Por qué estamos aquí? Ah, buena pregunta. Cambio. ¿Por qué? Abajo. Oigan, y si hablamos diciendo cambio al final, cambio. Pues
Recibido, cambio. Prenden las velas, cambio. Dusan Miller, danos una señal. Las fotos no me dan, no sé, me dan miedo. Ya sé, están. Sé ni dónde estoy. Aquí está el. A ver, fin. Están medio así las luces. Dusan Miller, danos una señal. ¿Quieres una señal o otra aquí? Dusan Miller, muéstrate. Ruido, Dusan Miller, dame una señal. Hay una salida por este lado. Lado, cambio. Rayos, terminé la salida. Cambio. Aquí está el, las escaleras, cambio. Voy a subir, cambio. Ve la camioneta, ve la actividad, cambio. Pedro, me dices si desde la camioneta puedes ver lo que voy grabando con la cámara, cambio. Es 4, cambio. ¿Ves algo, César? Oh, perfecto, ahora sí hay luz. Se ve lo que está grabando, cambio. Oh, qué loco. Y si se ve bien chido. Bueno, Pedro, tú eres mis ojos. Cambio. Esperado, soy tus ojos. Creo que este es el cuarto de Dusan Miller. ¿Es? Solo es una corazonada. Cambio. Oh, vato. Hay escaleras para subir más, ¿eh? Sí, esta tiene 3 habitaciones. Digo, 2 pisos y un ático. Vaya actividad, cambio. No, no, estoy subiendo, cambio. Pedro. Cambio. Esa no me marca nada el medidor. Arriba, no sé por qué. Los switches están prendidos, me imagino que debe de haber un aquí interruptor. Debería de haber encendedor, ¿no? No veo nada. Pedro, ¿ves si está la escalera por ahí enfrente? Cambio. Negativo. Cambio. Fallo. Cambio. Sí, ven, sígueme. Ya vi la escalera, está. Sígueme, ahí, ándale, sí, por sí, ahí. Sí. Cambio. Ok. Registro un ligero incremento en la actividad paranormal. Prendí las luces del ático. Sí, igual la actividad, Pedro. Negativo, ya disminuyó. No sé si entraré más tranquilo por eso o no. Y luego considerando que yo no veo nada. Pedro, ¿cómo están nuestras corduras? Cambio.
muy baja, Soto. Tenta. La de César también, 72. Puedo soportar. He mucho tiempo en zonas oscuras, cambio. Registro un pico de actividad, cambio. Si nos ves, Pedro, te vemos desde aquí de la camioneta. Te estoy haciendo señales. Sí, los veo. Registro un pico algo elevado de actividad. Rayos. Voy a poner la cámara. No sé si dejar la cámara aquí. Es que no veo ni nada. A ver, voy a prender esto. ¿Te sirve? Es un baño. Sí. A ver, déjame, voy a poner. Estoy usando tantito el medidor, Pedro. Cambio. He dado cambio. La actividad ya regresó a su estado nulo. Pero nos avisó si la cámara todo el rato. Si la actividad, si la cordura baja en 50%. Cambio. He dado cambio, van en 35 los dos. Es que traía la cámara y todo el rato la cámara, pues no puedo estar checando con esta cosa para ver si pasamos por un espectro o algo. ¿Está bien grande esta casa? Yo creo que mejor bajamos. Estamos arriba. De lado. What? What? No veo. Igual no estamos. Registro un aumento en la actividad. Oh, va a ser ahí, ¿eh? La actividad está aumentando. Va a ser aquí. Está aumentando más, salgan de ahí. Enterado, cambio. Entrado, cambio. Ok, solo hay que ubicarlo. Pedro, no sé si en el mapa puedes vernos y revisar bien qué cuarto es. Cambio. Marca como. Oye, sí, déjalo. Está en el primer piso de abajo. Creo que es el segundo. Oh, hay actividad en donde están, El cuaderno no ha marcado nada. Hay bastante actividad. ¿Le vas a hablar? No, creo que se llamaba. Pedro, ¿cómo se llamaba el fantasma? Cambio. Tan miedo. Danos una señal. Con cuánto valor lo dije, ¿no? Soto. No, pues nada. Oye, ¿y la salida? Me quedé el juego y dije, ya valió. No, es que es lo que yo también tengo duda. No he escrito nada, men. Yo la apagué. Ah, no te la apagaste. Pedro, ¿puedes venir? Cambio. Tenemos un problema. Sí, voy. Mira. Pedro, te necesitamos. ¿Qué pasó? Se fue toda la luz. No sé si tengas acceso al switch en el primer piso. Lo voy a buscar. ¿Por dónde salíamos de aquí? ¿No saben más o menos dónde están? Cerca de la escalera.
cambio. Escucho su cerca de mí, ¿eh? Oigan, las luces se están apagando. Esto tenemos un problema. César, ¿se escucha, eh? Sube, sube. Sube, sube el ático, sube el ático. Pedro, ¿nos escuchas? Cambio. Oh, ahí es el switch. Ahí estaba el switch, el interruptor. Sí, sí, sí. Ya lo prendí. Pedro, ¿nos escuchas? Cambio. Sí, los escucho. Ven. Hasta arriba en el ático. El ático. Oh, ya te vimos, Pedro. Ya vimos Pedro, tu luz. ¿Eh? Ya. Pues Pedro, está abajo y está muy enojado conmigo, ¿eh? Está abajo, ¿verdad? Hey. Ya prendí el interruptor, ya en teoría. Hay un hacha. Puedo agarrar. A ver, si lo ven, lo alucen para tomarle foto. Yo lo haría, pero está parpadeando demasiado mi linterna. Pero, pues a ver lo que puedas captar. ¿Sí, sí lo escuchan? Sí. Escucho pasos, pero no tengo ni idea. Y esta cosa no marca nada, el controlcillo. No, es que está abajo, men. Ah, pero ahora el problema es cómo bajar. Ay, se me olvidó que tenía el crucifijo. Ya luces, nomás como que encontramos una pared. ¿Dónde rayos se prende? Oh, ya me los perdí. Ay, ay, ay. Tranquilo. Ahí está. Para bajar es por acá. No, veo menos 3. Pero está cerrado aquí. Ya hay luz. Abre. Caray, se cerró. Me está parpadeando. A ver, oigan, espíritu, lárgate de aquí. Lo escucho, saca el crucifijo, sácalo. Tengo. A ver, perro del mal, tengo un crucifijo y no temo en usarlo. ¡Ey, me muero! ¡Me muero! ¿Me escuchan? Morí. César, ¿nos escuchas? Cambio. Sí, los escucho, cambio. Pues baja, ven, acaban de matar a Pedro. No me lo puedo creer, ¿neta? ¡Oh! Justo unas escaleras, man. Sí, es lo que estoy viendo. Cambio. Oh, estabas en la camioneta, man. Acaban de matar a Pedro y ni con el crucifijo pude hacer nada. No, y ahorita justo que estaba llegando a la camioneta estaba el pico hasta arriba. Estaba en 10, así a tope. Oh, guacha. Yo estoy en 18, man. Y no hemos hecho ninguno. No, y ahorita donde dejé la cámara, está parpadeando aquí todo bien machín. Pues. Está bien hardcore aquí. Ni siquiera marca esta cosa. ¿Tienes la cámara? ¿Tienes la cámara? ¿Para la de video? No, ahí está. No, la de fotografía. Mínimo hay que ser el último, fotografiarlo. Yo lo hubiera hecho, pero pues no tuviera la cámara mientras mataba a Pedro. ¿Te digo algo? ¿Qué? La traía Pedro. Por ahí. No, qué sé. Creo que también traía el encendedor. Sí, también traía el encendedor. Está aquí luego en las escaleras, men. Vamos por la cámara. Yo lo uso y intento fotografiarlo mientras. Oh, no. Aquí está. Era. ¿Y lo que él lo traía?
Pues sí, pero pues ya ves, aquí a lo mejor lo dejo. Ni sirve, ¿no? El crucifijo ese. Traigo la vela y traigo una celda. Pues vamos por la cámara. Y el cuaderno no escribió nada, ¿eh? Nos dejó que compré el interno de los puertos. Sí, aquí está. Oh. Oh. Oh, ok. ¿Quién sabe qué rayos hice? Pero hice luz. Oh, quack. ¿Qué tomaste foto? Oye, ¿me puedes encender la vela? ¿Esta? Se acaba de cerrar esta otra puerta. Vaya problema. Se escucha. Por aquí enfrente. Abre la puerta. No me deja abrirla. Déjate. No. Vámonos. ¿Qué? Pero si lo fotografié. Ahí está la fotografía. J, a ver. Interacción. Sí, ahí está, ¿por qué no? ¿Por qué no lo marca? Pues nos fuimos, señores. Welcome back. There's some jobs ready for you. Nos dieron 20 pesos por las fotografías. Me dio 35. 40. Lo hubieras visto, está bien feo ese monstruo. Sí. Qué caray. Vato, yo lo único que miré fueron unas manos blancas en mi pantalla y lo muerto. Ay, es que yo sí lo vi, es como una niña, pero está así como una araña. Oigan, yo le tomé foto, pero no salió. Cuando estaba matando a César, ahí estaba tic, tic, tic. A ver, ¿qué compramos ahora? Bueno, ¿cómo es que falta? No hemos subido de nivel. Alcanza para unas pastillas de cordura. También no sirve de nada. Me mataba de Men, es que la luz es importantísima. Ocupamos una linterna, otra aparte. ¿Compro una para alguien más? Yo voy a comprar también una linterna potente. Ah, nivel T. ¿Las varillas de incienso? Voy a comprar unas varillas. El mechero ya no lo compro. Yo tengo dos, Pedro. Varillas de incienso, tengo dos. Ah, para tener más. ¿Para tener? Ya metí otra linterna y metí el mechero. Ay, full equipados. Yo creo que este ya. Ya mañana le pegamos. Ya son las 12. Que lo una última. Está viendo que dicen que cuando ya hace lo loco el fantasma, mete interferencia en el radio.
Voy a buscar. Oh, aguanta. Me salen puras granjas ahora. Dos plantas y seis habitaciones va a ser esta. Ya le di, faltan ustedes. Ya está. ¿Faltas tú? Sí, faltas. Para que interna. ¿Para qué el fantasma? Sí, evita que el fantasma te calle con los cubos. Dijo. Aquí tengo un termómetro, ¿eh? Lo pruebas con un detector. Yo traigo un termómetro. Solo el crucifijo. Fantasma se llama Richard Jackson. ¿Alguien lleva el detector EMF? Yo lo llevo. ¿Alguien lleva la cámara fotográfica? Ok, entonces pues ya con eso estamos. No, yo llevo. Sí, pastillas antiestreso. Ah, no, son los inciensos. Oh, sí, cierto. Se ve. ¿Sí te digo? Sí, se ve bien chido. Alpha 6, vamos. La cámara. Estoy las varillas, ¿quién las lleva? Yo. Ah, ok. ¿El incienso yo? Sí. Se prenden. Ah, con el mechero, ¿no? ¿Quién lo trae? Yo no. Ah, el mechero ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Se agarra, man. Traigo linterna yo, ¿no? Roja. Está el encendedor, el mechero. No lo agarré. Pero ya ando lleno. Traigo el diario y la cámara. No puedo agarrar. ¿Dejo el termómetro? Sí, lo vamos a ver. Ya. Probando. ¿Cómo se llama el fantasma? Richard Jackson. Richard Jackson. Richard. He venido a negociar. ¿No te puedes dejar el diario así mero? En... No, para que se suba solo. ¿Quién empieza por el dos? Pache, mira, podemos apagar la luz en un lugar y dejar el diario. A ver, voy a revisar en la camioneta qué lugares tienen de actividad. Para dejar el diario por ahí. ¿Alguien recuerda la habitación fea de este lugar? No. No sé, pero tú acabas de pasar por ahí y te bajó un poquito el... ¿No está? Okay. ¿Hace cuánto ya? ¿Ahorita? Sí, fui pasando con el César. Okay. Sí, y subió un poquito la actividad.
estoy en otra vez. Estoy en el baño. Es que va a ser eso, va a ser arriba. Como debe ser. Sí, te sigo, men. Que estoy traerlo al externo. Sí. Para ir probando con esta cosa. A ver si detecta. Pedro, si quieres regrésate para lo de la cámara fotográfica. A ver, voy con usted. No me detecta nada. ¿Está arriba, verdad? Segundo piso. Sí, cambio. No, no detecta nada de esta cosa. Ya voy a empezar con cosas. No sirven las luces. Dejarlas. Voy a bajar rápido al garage. A ver si. Porque ya he visto. Ahí están los switches. En el sótano. Vaya. ¿Sí en el sótano? Vengan. Sí, era en el sótano. Ahí vienes con. No, acá hay unos switches. Un switch. Sí. Ahí está. Ah, pues ahí está. Ya estamos quemando traídas. ¿En dónde hay actividad? Baño. Tal vez, maybe. Mira, voy a dejar el diario aquí en medio. Simón. Dale algo. Lista. No prende, ¿eh? ¿Sí? A ver. Sí. A ver. Vamos a checar el diario. Empiecen a marcar, a llamarle. ¿Qué pasó? Sí, digo, ¿qué onda? ¿Por qué lo estás chatando? Siente como más frío. Estamos en el sótano.
actividad. ¿Me dices en qué cuarto hay? Seguro. Uy, hay un poco más ahí, como de 4. ¿Aquí donde estoy yo ahora? Sí, se mantiene todavía en 4. Está subiendo a 6, subió a 6. Y voy a dejar el diario ahí arriba. Sí, estoy en la cocina. Bajo a 2. En el comedor que bajó totalmente a 0. No subió nada. Sigue en 0. Oh, subió a 4, Pedro. Pero está aquí en la mera esquinita, ven. Sigue en 4. Machine. ¿Cómo? Que si subió Machine el este. A ver, vamos a ver la cámara. ¿Dónde lo pusieron? ¿En la pura cocina? Sí. No hemos hecho ningún desafío, ¿eh? Que alguien se ponga de carnada para pasarlo con... Yo voy. ¡A perro! ¿Cómo se llama? Richard Jackson. Richard. César, voy a apagar las luces, a ver. Estoy en actividad mucho, ahí. Richard. Nada de actividad ya. A ver, yo sí. Espera un segundo, piso. Voy contigo. Yo también voy. Ya marca 2. Marca 2 porque ahorita se acaba de abrir esta. Richard Jackson. Richard. Marca 5, ¿eh? 5, ya tenemos la prueba, ¿eh? Ponte no. EMF nivel 5. Tráete la cámara para acá, ven. ¿Dónde le dejaron? Oh, ok, arriba. Ahí va, abajo. Acá abajo. Tanto vamos a apuntar.
la pongo. Pues, ¿dónde te marcó el 5, César? Aquí me marcó el 5 en el puro pasillo. O la puedes poner aquí, la bote de basura, y que ponte ahí al pasillo. Richard Jackson. Oh, sí, hay huellas. ¿Está? Tenemos huellas. Okay. Está aquí. Está marcando 2. Ahorita lo escuché. Marca 5. Es allá adentro. 10 de 10. Richard. Sí, era Jackson. Aquí. Con el crucifijo en la mano. Sí, por si alguien nos empieza a matar. Ey, tiene sentido porque es demonio. Sí, 10 de 10. De una voy poniendo demonio la. Me deja, el otro. Huellas dactilares. Me deja, nos pones baño. Huellas dactilares y MF. Me sale que es un Revenant o un Banshee. ¿Orbes también? Ey, la luz. Banshee o Revenant. Richard. Ya no digas su nombre, Pete. Sí, ya va. Voltemort, ¿la puerta sigue abierta? La puerta sigue abierta, en cambio. Pues vamos al garage para prender la luz. Ok, vamos. Men, este está prendido, eh. Sí, va a ser el del sótano. Mucha actividad. Las acaba de apagar, eh. Men, las acaba de apagar, eh. Aquí donde yo estoy. Sí, encendidas. Sí. Justo ahorita. Está aprendiendo. Vamos a hacer la actividad. Ya se estabilizó. Richard. Cerrando la puerta del sótano, digo, no. Está contigo, Pedro. Ya hicimos 2 objetivos. Uy, dinerito. Descubre al fantasma, nomás nos falta. Falta fotografiarlo. ¿Cómo se movió la cámara? Saber, sí. Se movió, ¿verdad? Sí, porque así lo dejaste. No, así dejé la cámara, pero yo digo la camioneta. ¿Qué? No digas ¿qué? Eso. Sí. No digas. A ver, cosas. Tenemos Revenant y el otro, ¿no? A ver cómo son. Banshee. Que tú la depredadora que atacará cualquier cosa. Las echas después y las mata una a una. Temen el crucifijo. Yo creo que va a ser el otro, el Revenant, porque dice es un fantasma lento, pero muy violento, que atacará indiscriminadamente cualquiera. No, yo creo que es el Banshee, porque no, si fuera el Revenant, hubiera... Ya no se hubiera atacado. Ándale. No, lo de la escritura, ven, porque dejé el diario un buen rato, estaba marcando un chorro de actividad y no... No, yo hubiera escrito, sí, cierto. Y no, entonces va a ser el otro. ¿El termómetro para ver eso? Oh. Sí. Vamos. Sí, si pones temperatura, te marca solo el Banshee. No. ¿Dónde es?
Pues era primero en el comedor y luego fue en la cocina. Y luego fue arriba, ¿no? Richard. Oye, aquí dejé el diario y no ha puesto nada. Richard. No, vamos arriba. Va a ser arriba. Ir a guache en el aliento, viendo la temperatura. Bien, Aguanten, algo pasó por mi mesa. Caray. Un animal. Ah, caray. ¿Ves que allá hay fantasmas en tu casa también? Estoy aquí con el teléfono. Ahorita vamos. Con el linterno. Parpadeamos acá. Y. Menos 8 grados centígrados, menos 8 grados centígrados. Sí, sí, ya, no, ya. No, suficiente. ¡Ey! Viene. Me mata. ¿Qué no? Voy a ver las fotos. No. No, qué bueno que nos salimos, tira. Ya bien muertos. Pues ya fuga. Por descarte, entonces. Panche. Ey. No sé por qué no. No sé por qué no lo marcaron. Ya quedó confirmadísimo que es el mejor. A lo mejor es terminando la misión yéndonos. Según lo que tenemos aquí puesto en las pruebas, ya a lo mejor la dan. Y ya nos faltaría nomás tomar la foto. Sería jugársela demasiado. Sí, ok, ya no tenemos cuerda. Pues logramos bueno, tres. O lo que es agarrarle ya el juego, ¿no? Ándale ya. Sí, no, en la otra aquí, no tengo ni que ver. Okay, ¿vamos o ya fuga? No sé, yo creo que ya fuga porque si no vamos a perder las cosas. Vámonos. Estoy dead. Sí, ¿te bueno? Me... vamos a ir ahí, ya la marcó. Some jobs ready for you. Welcome back. I've got some jobs ready for you.